vamos a hablar, vamos a cambiar de tema, vamos a ocuparnos del tema de la basura. Por feriados, por los paros, por lo que sea, la basura se viene acumulando y se viene acumulando. Y hay lugares donde es mucho más preocupante la acumulación que en otros. Está en línea el doctor Héctor Ferreira, que es el jefe de neonatología de la maternidad provincial. Están muy preocupados por la acumulación de basura porque un hospital es naturalmente un foco infeccioso, mucho más peligroso que en cualquier lugar. ¿Cómo le va, doctor Ferreira? Buen día. Hola, buen día, buen día. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Cuál es la situación, doctor, allí? Y preocupados. Allá yo he llegado tempranito, ya han levantado parte todavía aquí de la basura. Pero más allá de la problemática que pueda haber institucional con respecto a la contratación de eso que uno no se mete, la preocupación es la de decir de la gente, ¿no? Porque en realidad sobre nuestras veredas no existe basura nuestra, porque nosotros tenemos nuestro sistema de salida de patógenos que eso funciona perfectamente bien, sino que la gente, los vecinos, que depositan su basura sobre la vereda. Y en tiempos como estos se acumularon, pero para decirlo medio literal, montañas de basura. Súmele a eso la depredación de los animales por búsqueda de comida, realmente es preocupante. O sea, para que quede claro, los patógenos tienen un tratamiento, no estamos hablando de eso, estamos hablando de... No, ni siquiera una bolsita de basura de los papeles que tiró la secretaria que sale afuera, no, todo eso no somos... Es basura del barrio que se acumula en la puerta del hospital. Correcto, usted lo dijo bien gráficamente. Sí, bien, correcto. Entonces, o sea que correspondería que... ¿Cuál es la empresa que recoge allí? La verdad que no sé, yo no sé cuál es la empresa que recoge. Es Cotreco, imagino, sí. Pero todavía creo que es Cotreco. Puede ser, sí. Es el tema, por eso le digo, es un tema que va más allá también de la recolección, sino que va por la cuestión de la decisión de la gente, ¿no? Es toda una realidad. Le digo más, nosotros ya pensamos en algún contenedor, pero los contenedores que tenemos en la maternidad siempre estamos haciendo algún trabajo, algo remodelando, arreglando para mejorar la asistencia, ¿no es cierto? Ese contenedor que lo ponemos ahí, se va tirando los escombros, también nos tiran las basuras. La gente de la zona tira la basura entre los contenedores que nosotros estamos poniendo. Claro. Doctora, ¿han hecho algún tipo de reclamo ante las autoridades del Ministerio? Sí, por parte de la dirección, lógicamente se solicita, ¿no es cierto? Ya le digo, hoy llegué y ya han limpiado toda la esquina, no está la basura que estaba hasta ayer al mediodía en la esquina que era el pasaje Caero, queda la otra sobre la otra esquina que todavía hay bastante basura. Está bien. Una parte ya se ha limpiado. Bien, ojalá que se normalice cuanto antes. Doctor, muchísimas gracias. Ojalá, gracias a usted. Gracias a usted. Bueno, buenos días. Ahí.